Hicimos una parada para comprar suministros de chucherías y después vamos a seguir. Me provocó comerme un helado, entonces voy a buscar un helado. Para mí solamente me gusta el helado de vainilla, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a agarrar un cupcake. ¿Será este? No sé. Creo que es esto, voy a agarrar este. I'd rather be half involved and missing all of you. Drinking till the sun comes up. Better than feeling like I need your love. ¿Quieres abrir mi blog? Estoy muy sudada porque hay demasiado calor, pero ya llegamos a la playa, pero paramos a almorzar primero en un lugar de pollos fritos y estoy aprovechando para agarrar aire, miren. Entonces, bueno. Dancing till my legs go numb, till I go numb. Dancing till my legs go numb. Bueno, vengo por acá para contarles que ya tengo como una hora que estuve en la playa. Ya me cansé, me dio frío porque ya está empezando como que a bajar la temperatura un poco. Pero no es eso, pues sino porque en verdad hay temperatura alta. Ahorita estamos como a 34 grados, pero hay mucha brisa. La brisa está muy fría, no sé por qué, en la noche va a ser frío. Entonces ya decidí que ya me voy a salir y voy a esperar a secarme, porque ya como en una hora se va a meter el sol. Y les cuento que estamos en una playa que queda a una hora y media. Queda como una hora y 20 minutos de mi casa. Y ya esta es la segunda vez que vengo. La última vez vine y no hice vlog. Entonces les voy a mostrar un poco para que vean cómo es el paisaje. Es muy linda, me gusta mucho. Creo que sería mi segunda favorita, en verdad. Esta podría ser mi favorita, pero mi favorita siempre va a ser la primera a la que fui, que es Hackel. Yo siempre lo digo, pero es donde tengo un vlog. Está pasando una gente. Seguro no entiendo lo que estoy diciendo, pero bueno. Esperando. Ajá, mi playa favorita número uno vendría siendo Hackel, pero si Hackel no existiera, yo creo que esta sería mi favorita. Entonces, bueno, se las voy a mostrar. Me voy a comer un snack, mis papas, que las compramos y nunca me las comí en el camino. Y un refresco porque está muy frío, entonces... Mi familia sigue en la playa, no creo que se vayan a salir por ahora, pero ya yo terminé. Voy a esperar a que se me seque este traje de baño y me lo voy a cambiar porque traje otra ropa. Thank you.
I get to thinking about your sun-kissed face in a quiet place. I could give you all my time. You know I wanna be your rock, my love. You know I wanna be your light. In darkness, how you find me just in time to tell me what I needed to hear. So if you don't know what you need, you can leave it all to me. Don't want you worried about a thing I know. Sé que yo sé a qué le da de comer a tu canal, pero... ¿Cómo te fue en la playa? Ay, ya, por favor. ¿Cómo te fue en la playa? Me fue. Saluda. Ya se fue el sol y ya nos tenemos que ir. Ya nos vamos, mejor dicho. Vamos a ver qué hay más allá en la playa y luego nos vamos a ir. ¡Ey, mira, mis zarcillos brillan! Esta playa se ve muy sucia por aquí, que sí lo está, la verdad, pero allá está todo limpio. Está... El agua está clarita, pero no puedo entrar porque esta parte donde nos bañamos ahorita es honda. Entonces ya literal piso ahí y ya el agua me llega hasta aquí y me mojo el pantalón. Entonces, no. Miren la vista, ya se ven las montañas, pero bueno, se ve muy lindo. Acabo de llegar a mi casa. Todo el camino estaba súper oscuro, por eso no grabé. Pero bueno, acabo de llegar, hicimos una parada express para comprar cena. Compramos shawarma, que se los voy a dejar aquí para que los vean. Y bueno, hoy fue un día súper divertido, fue súper relajado. Yo sé que esto es un video un poco corto, pero yo creo que cumple su función, que es de que me acompañaran a la playa y vieran lo que hice el día de hoy. Y espero que les haya gustado mucho. Denle like y suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en el próximo vlog.